Con decisiones importantes a ejecutar con el objetivo de disminuir los índices de delitos en el distrito, desde Barranca Bermeja se reiteró, desde el Consejo de Seguridad realizado, la preocupación ante el incremento de casos de sicariato y temas de extorsión a empresarios y comerciantes, sin dejar de lado los hurtos en las calles y viviendas. Por lo anterior, el ministro de Defensa, acompañado de la fiscal general de la Nación, el gobernador de Santander, la cúpula militar y autoridades de Barranca Bermeja, establecieron estrategias a partir de las cuales, en una acción integral de las fuerzas militares y organismos judiciales, garantizan la paz, seguridad y convivencia ciudadana en el territorio. El señor gobernador hizo una amplia oferta con recursos de la gobernación para contribuir a la seguridad. Son varias las acciones que con esos recursos del departamento se pueden iniciar. De un lado, la creación, la puesta en funcionamiento de centros especiales de seguimiento, de identificación electrónicos, el C4 que tendría, es con sede Barranca, en Barranca, y el otro centro integrado que con recursos del departamento, o sea, 5,000 millones anunciaba el señor gobernador. El incremento del pie de fuerza para Barranca Bermeja y la región es una de las peticiones más constantes, y en este Consejo de Seguridad se confirmó con la llegada de 50 nuevos uniformados de la Policía Nacional en Barranca Bermeja y el retorno de 6 pelotones del ejército que retornarán del sur de Bolívar a Santander. Serían 200 hombres quienes se asignarían a Barranca Bermeja y a municipios de la provincia de Yariguíes. De números concretos, lo que implica en un incremento de la policía en 50 efectivos más para Barranca Bermeja. Todavía no es el número deseable, pero sí es la demostración de un compromiso que tiene el Gobierno Nacional, el Ministerio, la Policía Nacional, de lograr aumentar, de poder tener lo que mencionaba, de una presencia mayor y por lo tanto más efectiva en el territorio. Además, dentro de los compromisos se estableció que en 2 semanas aproximadamente estaría en Barranca Bermeja el comandante nacional del Gaula de la Policía, con el fin de ejecutar una operación especial contra el Clan del Golfo y emprender acciones en contra de la extorsión. La Unipol de la Policía estará de manera permanente en el distrito y no se enviarán a otras partes del país como en ocasiones anteriores. La Fiscalía General de la Nación se compromete a agilizar los procesos de investigación que adelanta en el distrito y en la región, y se ratifica la creación de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 en Barranca Bermeja, ente que permitirá dar una respuesta eficiente, coordinada y oportuna a los eventos de seguridad y emergencia que sucedan en el territorio.